martes hemos enviado a los jefes locales recordemos los jefes locales son las autoridades máximas de cada establecimiento el listado de todas las autoridades designadas y confirmadas en la página web del tribunal está toda esa información también disponible está todo presto a que el día domingo a partir de las 8 de la mañana los santafesinos puedan ir a votar en forma tranquila obviamente siempre hay alguna contingencia un colectivo llega tarde, una moto que no arranca bueno, el jefe local ante las circunstancias que se den va a ir resolviendo bueno, en sus manos la boleta de la categoría más importante que se va a renovar, que es la de gobernador, mucho más simple y esto de alguna manera redundaría, se supone, en un escrutinio también mucho más veloz. Si bien nosotros no tenemos ningún apuro en el, en el escrutinio, nosotros queremos que el presidente Mesa haga bien su trabajo, que él abre bien la documentación. Por ahí el apuro es de la prensa, de los candidatos por conocer los resultados, pero es de vital importancia que la documentación que surja el escrutinio de Mesa esté completa. Con lo cual va a ser un escrutinio eh, mucho más eh, sencillo que lo que fue en la elección Paso, que era una elección donde se dirigían candidatos. Recordemos, así poniendo un ejemplo fácil, en la ciudad de Santa Fe teníamos 50. 52 candidatos. Creo, bueno, sí. hoy vemos una boleta en 6. No, Con lo cual el escrutinio va a ser eh, mucho más rápido. Se habló de, 20, de las 21, de las 9 de la noche, vamos a estar por allí. Nosotros calculamos que a las 21 horas va a ser una carga de ya telegramas, una carga sustancial de telegramas que ya pueda indicando un, lo que va a ser los resultados finales. Bueno, aquí, cerquita nuestra, nuestro, las urnas incluso que están identificadas, lo recordamos con un color para cada categoría. La urna en cada boquilla tiene una boleta, una, el color de la boleta, la boleta verde, la de gobernador, ahí, ahí debe ingresar la, la, la boleta de gobernador, naranjada, de diputados provinciales, la de celeste, de senador. La roja de intendente uh -huh. y la amarilla, dependiendo del distrito, es eh, concejales como o comisión comunal. Eh, a ustedes les consta que se han vendido, entre comillas, votos a través de la utilización de teléfono celular. ¿Qué van a hacer de cara a estas presentaciones el próximo domingo para poder evitar el uso? Nosotros, institucionalmente, lo que hemos hecho fue reforzar toda la comunicación con los jefes locales en las capacitaciones. Hemos enviado a cada mesa, va a haber un cartel como el de, en tamaño 3, como le estoy mostrando yo. Box de votación, los carteles de lista tienen la prohibición. Los spots publicitarios que ha hecho el tribunal también tienen la prohibición. Bueno, pero los, el partido Justicialista dijo esta campaña de concientización es insuficiente. Queremos más. Un policía por box, por ejemplo, ¿se puede? No, eso es materialmente imposible. Retenerle el estaríamos teléfono al violar, elector. Estaríamos violando el, el secreto del el voto. Uh -huh. No retener el, bo el teléfono no es imposible. Lo que está prohibido y es clara la prohibición es la utilización del teléfono celular en el box de votación.